sea, hubo ahí un momento clave en el que tanto en Buenos Aires como en La Plata, como en Resistencia o en Córdoba, distintos grupos o de activistas o artistas se volcaron a producir una serie de intervenciones de dispositivos públicos para persistir en la denuncia de la segunda desaparición de López, ¿no? La lógica del activismo confronta con la lógica del arte convencional pensado en términos de originalidad de una idea. Acá no importa la autoría, no importa quién lo hizo primero, sino que lo que importa es que el recurso está ahí y se puede reactivar con una nueva intervención en otro contexto. Respecto a Julio López, hay diferentes maneras de hacer obra con él. Hay varias plazas que se llaman Julio López y para mí ya es el abuelo de los chicos en las plazas. Le toca estar en las plazas y cuidar a los niños y estar presente para los adultos. Hay tantos otros personajes de la historia que la gente sabe quién es, que está bueno que él esté presente en todos lados, ¿no? Las plazas y demás. La construcción de la historia de Julio López no se hace solamente en un mural, sino se hace todos los días. La forma de intervenir y de llegar a la mayor parte de la sociedad es a través del espacio público. Y es disputando el espacio público y haciendo que el espacio público sea un espacio de lucha y un espacio de lucha ideológica y no un espacio donde se oculten esas cosas como a veces se plantea en esto de la ciudad limpia y las paredes lisas. Un poco ese fue el sentido de muchas actividades. Traer de nuevo a López, traer a López presente en esta historia que a veces se pasan los años, van 8 años. Es difícil seguir pensando formas ingeniosas a veces de tenerlo siempre presente, de poder traerlo, de poder recordar lo que pasó, de poder seguir pidiendo justicia después de 8 años. Moverse rápido y dar visibilidad a la cuestión, pero rápido, es decir, también como una forma de superar el shock. Pasó que se acercaban nenes a jugar porque es un juego y
Nosotros, a medida que iban sacando las fichas, le íbamos explicando qué era lo que había sucedido. Y por ahí eran los padres los que decían, no, no, no te acerques. Pero más por el tema que por el, que por la intervención en sí. Otro segundo más.